Bueno, descanso para la cena en el Campeonato de España de Póker aquí en Torre Quebrada y estamos con Manuel Sadornil, uno de los jugadores que se desplazó hasta aquí para jugar, bueno, desplazar, estar bastante cerquita, ¿no? Vivo aquí, vamos, más lejos, sin ir más lejos, a 20 kilómetros de aquí vivo. Entonces jugamos en casa. ¿Eh? Sí, prácticamente. Bueno, vemos que tienes una mesa complicada, me dices que hay mucho mago. Bueno, complicada no, difícil porque es muy difícil hacer lecturas, gente que te pagan... Pues yo qué sé, 3-bet y 4-bet con 4 o 5 off y cosas así, pues es difícil jugar contra ellos. Y luego además que cuando cogen sus rachillas que le salen siempre las suyas. Y bueno, pues a mí me han hecho 3 o 4 de esas que me han dejado temblando. Ya me recupero un poquillo, pero ahí sigo. Estás como en una montaña rusa, bajaste a 9.000, subiste... He bajado a 9.000 dos veces de las 20.000 iniciales. He vuelto las dos veces, me recuperé hasta 17, 18 y ahora estoy en 14. Nada más. Bueno, ¿cómo afrontas los niveles que quedan? Creo que se van a jugar 6. Bueno, pues bien, porque creo que cuanto más suban las ciegas, menos pagos de esos extraños se van a hacer por parte de esa gente. Yo es que los conozco porque juegan aquí habitualmente. Y bueno, según va subiendo las ciegas, va siendo más sencillo jugar contra ellos, porque ya se quedan bastante. Ya se rajan más de ese tipo de manos. ¿Prefieres a gente así en la mesa o prefieres a jugadores sólidos? No, me da igual, yo, hombre, estos jugadores es más fácil. Para mí es más fácil jugar contra ellos, pero cuando las ciegas valen un poquito. Es que ahora mismo, claro, todas las manos que estoy cogiendo decentes son parejas bajas. Entonces, en cuanto abres, y es que da lo mismo, porque claro, es que abres una pareja y la abres por 4 o hasta por 5 y te pagan, de los 7 estamos en la mesa, te pagan 5. Entonces, si no haces set, estás muerto en la mano todas las veces. Y así ha sido hasta ahora, todas, una tras de otra. No he ligado ninguna y todas al hoyo con ellas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Bueno, pues te dejamos ir a cenar y nada, queda una hora de descanso. Muchísima suerte para lo que queda de torneo. Gracias, muchas gracias. Roy Gómez para Poker10.com.